Ok, ascendiendo a la gruta del Mirador San Juan en la ciudad de Caraz, en la zona andina peruana. Es una zona bastante escarpada, difícil, y la altitud cerca de los 3000 metros hace que sea más difícil caminar. El atardecer. Precioso.
punto de llegar a la cima. Es muy duro, muy escarpado. Falta el oxígeno. El terreno es muy hostil, inestable. Pero creo que lo vamos a lograr. La vista es imponente, impresionante. Los acantilados. Pero bueno, estamos llegando. Allá la vemos. Es un vía crucis. Y estamos a punto de llegar a la última estación. Un viento supremamente fuerte que resulta peligroso y podría hacerme perder la estabilidad y caer por esos precipicios. Aquí la vemos. Hemos llegado. Lo hemos logrado. Bueno, hablo en plural porque incluyo a todos los que estén acompañándome en este periplo, en esta aventura, en las altas cumbres peruanas, cerca de la cordillera negra y de la cordillera blanca. Estamos llegando. Aquí está. Hemos llegado, señores. Lo hemos logrado. Finalmente. Precioso. Hermoso. Miren la vista. Y los precipicios. Y allá abajo, Caraz. Una de las ciudades de Ancash, departamento peruano. La capital es Huaraz. Y una de las principales ciudades, o la principal, sin ser la capital, Chimbote. Aquí está esta vista impresionante. Logramos. Son alrededor de las 5 de la tarde, está el sol poniente. Es una fractura en el cráneo fatal y solo, nadie me acompaña. Bueno, estas imágenes, las piedras, la naturaleza, la tierra y quienes crean la religión católica. Bautista. Haced penitencia porque cerca está el que ha de venir. Ahí tienen a Caraz. Lo digo, el viento es bastante fuerte. Además, lo que había comentado en el video anterior con la GoPro, es peligroso pararse en estas piedras tipo acantilado. Realmente,
punto de caer, justo venía un viento muy fuerte, pero bueno, lo hago para que puedan apreciar la belleza de esta región. Perdón por el movimiento abrupto, pero el viento me hace perder el equilibrio. En este momento justo está viniendo un viento bastante fuerte. Qué precioso.